En la mañana de este 14 de noviembre se realizó la rendición de cuentas de cada una de las dependencias adscritas a la administración de Barbosa, en donde dieron a conocer a la comunidad las inversiones realizadas en el periodo 2019 y durante los 4 años anteriores. Uno de los temas importantes que se tocó fue el tema del alumbrado público para el municipio, a lo que la alcaldesa se refirió. Bueno, en el tema de alumbrado público, dentro de la rendición se le dijo cuánta plata aproximadamente se está girando. Por ejemplo, en esta vigencia son cerca de 980 millones de pesos y uno ve falencias, y es que el municipio está apagado en muchos sectores y que la necesidad de alumbrado público que va asociado al orden público del municipio van a la par y uno no lo ve reflejado. Y además que el contrato, siempre he dicho que es un contrato que tiene unas falencias que sería bueno revisarlo. Y que se pudiera tener la interventoría, que también es otra parte que el Consejo no lo aprobó en la vigencia anterior y que tampoco en esta, durante este periodo tampoco se permitió que tuviera interventoría, porque yo no sé, la gente tal vez no tiene claridad, o de pronto en el Consejo no se tuvo claridad, que es que de la misma plata del alumbrado público se debe pagar la interventoría, que finalmente la interventoría es la que debe hacer el control sobre la totalidad del trabajo. Así como estamos, es difícil porque se apaga, no hay mantenimientos, no hay una repotenciación del sistema, no hay una ampliación del sistema, o sea, trabajamos siempre sobre las mismas lámparas que están desde el cambio que se hizo en el 2005 con la electrificadora de Santander. Entonces digamos que ya estamos vencidos en lo que tiene que hacer el municipio de Barbosa con respecto al alumbrado público. Bueno, nosotros lo único que hacemos son peticiones a través de la supervisión del contrato y siempre se les oficia. Realmente yo creo que no hay semanas que nosotros no oficiemos por lo menos 2 o 3 veces a Dolmen, y es difícil porque ellos tampoco tienen aquí, digamos que el personal, no tienen una oficina, digamos que con atención de quejas, peticiones, reclamos, no existe. Digamos que hay muchas falencias y finalmente el que la sufre somos todos, la ciudadanía. Yo, por ejemplo, hace 3 días se fue la luz en el parque Emilio Ulloa y queda uno totalmente apagado, y son cosas que a uno le preocupa. ¿Por qué? Porque no hay ni una logística para ir a arreglar. O sea, realmente no tienen la herramienta acá, el carro lo tienen de vez en cuando para arreglar las luminarias. Digamos que hay deficiencias y definitivamente el contratista tampoco hace el deber de tener aquí organizado su equipo de trabajo, sus herramientas para poder que Barbosa tenga un buen alumbrado público. Además de esto, nos habló sobre los contratos que serán entregados al alcalde electo para continuar con estos proyectos. Bueno, al nuevo alcalde se le entregan varios contratos en ejecución. Por ejemplo, el contrato para la construcción de 30 viviendas de vivienda rural, que son viviendas completas de 52 metros cuadrados. Se le entrega un contrato de 4.800 millones para la construcción de la nueva alcaldía del municipio de Barbosa. Se le entrega el proyecto para los ingresos al corregimiento de Site por el costado de La Virgen y por el costado de Canapro, que tienen unas cofinanciaciones cerca de 600 millones de pesos. También se le deja en proyecto sin recursos y sin la, digamos que queda la parte de la consultoría para construir 3.5 kilómetros de red de alcantarillado del interceptor que va paralelo a la vía al ferrocarril y paralelo al río Suárez. ¿Esto para qué? Para solucionar la problemática de los vertimientos que tiene el municipio de Barbosa y que finalmente nosotros lo vemos reflejado en lo que se paga de sobretasa ambiental. También se le deja vigente el convenio que vence a mitad de año del próximo año con la Aerocivil para hacer la ampliación del aeropuerto La Esperanza. Digamos que esos proyectos para él son fundamentales y digamos que va a tener como unos 6 meses para que él pueda plantear
sus nuevos proyectos y digamos que pueda él seguir ejecutando obras. Y lo otro es que mientras no haya el nuevo plan de desarrollo, pues él tiene que terminar con el plan de desarrollo de esta vigencia.